sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal, por supuesto. En el vídeo de hoy quiero hablaros de mi top, los mejores alimentos para realizar una dieta de volumen, la fase en la que estamos ahora. Pero por supuesto, antes de nada, agradeceros vuestro apoyo y por supuesto, lo primero de todo, dejar la manita arriba, dejar el like. Si os interesa el contenido, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para que os avisen de todas las notificaciones y no os perdáis un solo vídeo de toda esta saga que estamos sacando. Por otro lado, recordaros que tenemos el Patreon, que os lo dejo por aquí abajo, patreon.com/deangelovip, donde estoy subiendo muchos vídeos todas las semanas, alrededor de dos todas las semanas, con información de calidad más explícita y, por supuesto, mucho más detallada de lo que la podemos subir aquí. Además, cada vez estamos siendo más en el Patreon, por lo tanto, os estoy súper agradecido por las suscripciones. Estamos creando una comunidad relativamente grande y en nada vamos a empezar pues, con todos los directos y preguntas en privado en las que voy a ir respondiendo. Nos vamos al eje del vídeo de hoy. Top alimentos para una dieta de volumen, qué alimentos meten una dieta de volumen o cuáles me parecen los alimentos más idóneos para una dieta de volumen. Y aquí vamos a dividir un poquito el meollo en fuentes de macronutrientes. Primero vamos a tratar las fuentes de macronutrientes para conseguir aportar carbohidratos, después vamos a tratar las fuentes de macronutrientes para conseguir aportar proteína y por último vamos a utilizar las fuentes para conseguir aportar grasas. Aquí en este vídeo realmente no vamos a hablar de los micronutrientes, no vamos a hablar de vitaminas o minerales, vamos a hablar únicamente de las fuentes que aportan calorías para esa dieta volumen, que son los tres grandes macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Por lo tanto, comenzamos con la parte de los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos que más me gustan para aportar, lo que dice la palabra, carbohidratos a la dieta? Principalmente, yo soy, decía que yo con la parte de las dietas, en los programas nutricionales, soy bastante básico, soy bastante sencillo, lo básico realmente funciona y me parece que es lo que mejor funciona. Además también a la hora de simplificar, me refiero, yo estoy terriblemente en contra de las dietas muy variadas en cuanto a comer distinto cada uno de los días y comer alimentos realmente complejos de conseguir, porque esto al final lo único que consigue es suponer un estrés sobre la preparación del atleta y un lío absoluto en lo que tiene que comprar, lo que no tiene que comprar, cocinar cada día muy distinto. Lo ideal, simplificando las cosas, comiendo absolutamente todos los días lo mismo a lo largo del día, es una manera perfecta de que no haya fallo, que no te hayas dejado, me he dejado de comprar un alimento, o cada día me tengo que cocinar distinto, cocinas de esta manera para tres días, es muchísimo más cómodo. Por lo tanto, en cuanto a fuentes de macronutrientes que te pueden aportar carbohidratos, principalmente las fuentes que me gustan mucho, son todas las fuentes de arroz. Aquí estamos hablando. Crema de arroz, especialmente, que se defiende muy bien en puntos del día. Donde te interesa una comida, una digestión relativamente rápida, porque tienes que meter otra comida pronto, porque tienes que colocar el entrenamiento pronto, o te interesa una absorción rápida, por ejemplo, el post-entrenamiento. Para mí, lo ideal en puntos del día, como el desayuno, como el pre-entrenamiento y como el post-entrenamiento. Otra fuente de macronutrientes, de aporte de carbohidratos, que me gusta mucho, es el arroz, especialmente el arroz Thai o el arroz jazmín. Y diréis, ¿por qué si tiene un índice glucémico muy elevado? Porque como ya os he dicho 500.000 veces, el índice glucémico en comidas compuestas por más fuentes de macronutrientes, fibra, etc., es los padres. El índice glucémico depende hasta de la temperatura del plato. Arroz frío tiene índice glucémico más bajo que arroz caliente. Es ridículo tenerlo en cuenta cuando hasta ese factor se cambia el índice glucémico y cuando son comidas compuestas por grasas, proteínas, carbohidratos, carbohidratos fibrosos, vegetales. ¿Por qué el arroz Thai? Porque su digestión, sin duda alguna, es la mejor por goleada. La digestión del arroz Thai, del arroz jazmín, es una digestión muy buena, muy liviana y sobre todo cuando estamos en una dieta de volumen, que estamos comiendo mucha cantidad, es una opción terriblemente interesante. Pero es que no solo lo como en volumen, lo como también en definición, porque como os digo, es un arroz con una digestión muy buena. Me gustan mucho las fuentes de tubérculos, por ejemplo la patata y el boniato, y especialmente en fases de crecimiento, por supuesto, el boniato. El boniato es una relación
amor-odio, en cierto modo. ¿Por qué? Porque tiene un sabor bastante dulce y en fases de volumen tiende a repeler y en fases de definición tiende a gustar mucho por ese sabor dulce que tiene. Claro, depende de la cantidad que tengas. Si te comes 500 gramos, acabas hasta el culo. Si te comes 100, pues quieres más. Es un poquito eso. ¿Y por qué frente a la patata? Primero, porque su digestión es bastante mejor del boniato que la patata, por lo menos yo lo siento así. Y porque la carga glucémica que consigues, lógicamente, es mayor, porque la relación de carbohidratos, la patata puede tener un 17-18% de carbohidratos y el boniato es de un 26-30%, depende de qué etiqueta miremos. Por lo tanto, es un aporte de carbohidratos muy buenos y válidos. Por otro lado, las pastas a mí particularmente no me gustan demasiado, la podemos meter para variar, pero no me gusta demasiado. Y, por supuesto, la avena, más de lo mismo, para mí solo tiene un punto del día donde debe ser consumida, porque las avenas, al final, la digestión suele tender a ser mala por las grasas, la fibra que contiene. Entonces, si me gusta utilizarla al final del día, en fases de crecimiento, donde tienes que aportar muchas calorías, y tu última comida del día, cuando no vas a comer en 8, 9, 10 horas hasta el día siguiente, tienes que meter una fuente de carbohidratos, meter la avena en ese punto me parece lo ideal. Empezar el día con avena, a no ser que tengas una hormigonera en vez de un estómago, si tienes un sistema digestivo un poquito delicado como el mío, prefiero una crema de arroz, prefiero unos cornflakes, prefiero algo realmente más digerible que una avena. Aparte de ello, por supuesto, la fruta, ¿vale? Fruta, variedad, en fase de volumen. Frutas que te aporten algo, piña, papaya, por ejemplo, a nivel de enzimas digestivas, arándanos, frutos rojos, a nivel de antioxidantes, plátano, ¿no? Si quieres aportar fructosa por fructosa, pues plátano, va a meter más calorías. Pero intentar siempre meter frutas que realmente aporten algo, ¿vale? Me he tomado, yo qué sé, naranjas, pero bueno, cómete una pilla, cómete una papaya, cómete cosas más interesantes que tengan el aporte un poquito más aparte de la propia fructosa en sí, ¿vale? Bueno, la de tiene vitamina C, vale, okay, ¿en qué cantidad? Una naranja de las de ahora, que son todo agua, realmente, ¿sabes? Y bueno, seguramente tomas tu vitamina C aparte, tu multivitamínico aparte. De mucho sentido. Me parece más interesante fuentes como os digo, piña, papaya principalmente, arándanos, frutos rojos, frutas un poquito más funcionales. ¿Cuáles son las fuentes de proteína que me gusta mucho para la fase de crecimiento? Pues por supuesto son dos las fuentes de proteína estrella para la fase de crecimiento. La primera de ellas es la ternera, ¿vale? Es una proteína muy magra, con un aminograma muy interesante y por supuesto una carga elevada de calorías porque tiene más grasa. Fuente ideal para meter a lo largo del día, puede estar colgada en el desayuno, especialmente me gusta bastante, o en las comidas pre y post entrenamiento. Y la segunda fuente de proteína que os recomendaría, sin duda alguna, es el salmón. Estamos hablando de una fase de crecimiento. El problema del salmón, la guita, que vale pasta, ¿vale? Lo compramos barato, como no, a 15 euros el kilo, 14 euros el kilo, pero es una fuente a nivel de proteína buenísima y, por supuesto, una fuente estupenda de ácidos grasos, ¿vale? Con seguramente sea de los alimentos con más omega 3 que tenemos disponible. Pero bueno, últimamente han salido bastantes estudios en contra del tema del salmón del piscifactoría, así que aquí me callo, pero bueno, es una fuente de proteínas relativamente buena y, por supuesto, muy calórica, consiguiendo un aporte calórico muy elevado por su alto contenido en grasa. Estamos hablando de memoria, creo que es alrededor de un 15%, un 16% de grasa. Una locura, por lo tanto es un aporte de calorías muy elevado. Aparte de ello, y sin dejar de lado, por supuesto, las carnes de ave, pollo pavo, que son un clásico, pero ya con grasa más moderada tenemos menos aporte calórico. Y por supuesto los huevos completos, te puedes comer 4, 5, 6 huevos completos al día, no hay problema. El colesterol contenido en el alimento no tiene relación con el colesterol sanguíneo. Porque te comas 6 huevos al día no se te va a disparar el colesterol, ni muchísimo menos. Si no hay patologías asociadas, no vas a tener absolutamente ningún problema. No obstante, lo que digo siempre, no vayáis a ciegas, hazte analíticas y mira cómo van las cosas. Otra fuente de proteína muy interesante en fase de crecimiento, donde ya la comida no entra, es el aislado de suero, la proteína en polvo. ¿Por qué? Por su versatilidad. No me entra la comida, meto un batido. ¿A quién le apetece cocinar a las 12 de la noche? ¿O comer simplemente a las 12 de la noche cuando te has pegado una cena de 300 de boniato y 300 de salmón? A nadie, ¿vale? Un batido de proteínas, ¿vale? Para cumplir con la proteína total que requieres al día de esa sexta comida, séptima comida o las comidas que quiera que hagas al día. Y referente, por último, a las fuentes de grasa, las que más me gustan por goleada, a mí, primero de todo, es el aguacate, prácticamente por gusto personal, básicamente, porque me gusta echárselo al arroz, me gusta echárselo a la pasta, me gusta echárselo al pollo, se lo he hecho a todo el aguacate, guacamole o un guacamole que realmente sea 96-98% de pureza. Es un alimento que particularmente me gusta mucho, es una fuente estupenda de grasas. Los frutos secos son una estupenda opción, las nueces especialmente, es el fruto seco más me gusta, o las almendras. La peanut butter, que veréis que se utiliza mucho, me gusta, es válida para fase de crecimiento guay, pero bueno, es más interesante comer nueces, básicamente.
Pero lo que más os guste realmente es una manera también estupenda de aportar calorías a los frutos secos. Estamos hablando de la crema de cacahuete, puede tener 600-650 calorías por cada 100 gramos y las nueces incluso más, 750 más o menos, depende de qué etiqueta miremos. Por su, lógicamente, alto contenido en grasa y cuánto pondera las calorías de esta grasa. Me refiero, un gramo de carbohidratos 4 calorías, un gramo de proteína 4 calorías, un gramo de grasas 9 calorías. No podemos dejar de lado las grasas, que hay que contabilizarlas, que la gente muchas veces no la contabiliza. Las grasas que te están aportando, por ejemplo, en la dieta, las fuentes de proteína, esos huevos, la parte de la yema, ese pollo, ese 4-5% de grasa, ese pavo, ese 4-5% de grasa, esa ternera, depende de la pieza que cojamos, es una ternera muy magra, muy poquita grasa, 6-7%, hasta terneras que tienen un 10-11%, wagyu que tiene un 13%, una locura. Y por supuesto, el salmón o el pescado blanco, que sea como un 5-6% de grasa, y el salmón con ese 15-16% de grasa. Todas estas fuentes de grasas hay que contabilizarlas dentro del balance de macronutrientes del día y del balance calórico. Y tampoco nos podemos dejar de lado el aceite de oliva virgen extra. Y siempre que se pueda, primera presión en frío. Yo siempre se lo explico a mis atletas. Con aceite no cocinamos, el aceite de oliva se toma en crudo. Ese aceite, la cantidad que generalmente sueles utilizar es una cantidad muy reducida, 5 mililitros, 10 mililitros al día, que se utiliza en una o dos comidas, gente que 20, gente que más, lo que sea, lo que alineéis. Es una cantidad muy reducida, por lo tanto, incidir en comprar un aceite bueno. No compréis el aceite del Mercadona o el aceite de Eroski, intentad comprar un aceite bueno, primera presión en frío, oliva virgen extra, que os asegure pues, bueno, una calidad para ese aceite que vais a tomar en crudo y que tengamos grasas de calidad. Y eso es todo, chicos. Realmente serían los alimentos con los que me quedaría o primeramente seleccionaría para establecer y organizar mi dieta de volumen o mi programación de volumen. Realmente dudo que me saliera de ahí, pues algún día me tendría algo para variar o lo que sea, pero el 80-90% de mi dieta sería eso, que luego metas algún lácteo, que metas leche, que metas lo que sea. Bueno, 80-90% de la dieta estamos cubriéndolo con esas fuentes de macronutrientes. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, si no tenéis ningún tipo de preparador, que os eche un cable, que os haya ayudado a organizaros vuestra dieta para este volumen y que os sea útil. No olvidéis, si os ha gustado el vídeo, dejar el like, manita arriba, eso me ayuda mucho a posicionar el vídeo y, por supuesto, gracias por vuestro apoyo. Chicos, nos vemos en la próxima.